Bienvenidos. Aquí comienza Taekwondo Argentino. Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país. El Taekwondo ITF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo. Vamos ya con los avances del programa del día de hoy. Te recordamos que al pie de pantalla tenés nuestras redes sociales y mensajes vía WhatsApp para cualquier consulta. Comenzamos el programa del día de hoy con la primera nota. Gastón Casero es el chairman de la ITF para el programa Taekwondo Harmony. Nos cuenta sobre la actualidad y los proyectos para el año en curso. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Les voy a contar un poquito de la actualidad del programa Harmony. Para los que no nos conocen, el programa Harmony es un programa oficial de la ITF, el cual está apuntado a personas mayores, a adultos y adultos mayores, para que trabajen su cuerpo y su mente, y está adaptado dentro de las actividades del taekwondo, con ejercicios, donde la persona puede trabajar su aspecto de motricidad, de coordinación y de memoria. Además, tenemos contemplada la parte social y obviamente beneficios psicológicos. El programa surge ya hace 6 años con una idea del Gran Máster Trachtenberg, el cual me transmite, como para empezar a desarrollarlo. Después de varios años de trabajo, junto con un equipo de profesionales, lo presentamos en el IIC 105 aquí en Argentina, delante de más de 1.200 personas, instructores todos de Taekwondo ITF. Desde ese momento a esta parte, el curso fue creciendo y la verdad que cada día me sorprende más cómo va creciendo esta pequeña semilla que se plantó en aquel momento. Cada vez más instructores lo están tomando como una manera de enseñar y una manera de relacionarse con sus alumnos. Cada vez hay más profesionales en esto y la verdad que a mí me pone muy contento. Recibo constantemente mensajes, mails o llamados de instructores, no solo de Argentina, sino de diferentes partes del mundo, que están iniciando con este programa y la verdad que me pone muy contento, y a todos tratamos de ayudarlos por igual para que puedan difundirlo. Gente en Nueva Zelanda, gente en España, gente en Austria. Me ha llamado el presidente de la Federación de Austria para contarme cosas sobre alumnos de Harmony allá. Gente en Canadá, con la hija del gran maestro Tran Quan, Juliet Tran. Y aquí en Argentina, muchas personas también, que sería injusto nombrarlas porque a lo mejor me olvido de alguna. Así que el programa está creciendo y eso es lo más importante. Seguramente a pasos cortos, pero firmes. La verdad que cada curso que estamos dando, la gente que lo toma se va muy contenta. Los cursos comenzaron con esta presentación que yo les dije en el IIC 105, y ya van 11 cursos que hemos dado en diferentes partes del mundo. 2 presentaciones, como la del IIC en Argentina, también el curso de Kids de Brasil, donde tuve un espacio para presentar el programa Harmony, y en la convención de Benidorm de Taekwondo ITF, así que estamos trabajando constantemente. Programados para este año, bueno, acá en Argentina hay varias opciones como para hacerlo, varios maestros interesados, y tenemos también ya definido el curso de Polonia, que lo va a organizar el maestro Loboda. Seguimos trabajando. No estoy trabajando solo, por eso digo seguimos. Hay un equipo de trabajo detrás mío, que soy un poco la cara visible, pero hay un equipo de trabajo que está constantemente trabajando, y una de las cosas que tenemos nuevas para contarles, que es un avance para mi criterio importante, hicimos un estudio científico donde tomamos una muestra de 100 alumnos que están practicando actualmente Harmony durante un periodo de 6 meses, donde se los evaluó desde un inicio a el final de los 6 meses, en diferentes aspectos, tanto físicos como de memoria y como
de coordinación. Y dieron resultados altamente positivos, con lo cual nos garantiza que es un programa que, trabajándolo correctamente, está probado que mejora la condición de los adultos y los adultos mayores, lo cual realmente me pone muy, muy contento y que estamos por el buen camino. Así que estas son un poquito las novedades. Esperamos seguir trabajando, aportando cosas para el ITF, y todos aquellos que tengan cosas para sumar, bienvenido, porque en cada curso, en cada reunión, en cada charla, vamos sumando cosas positivas para el programa, que es en beneficio de todos los que conformamos nuestra ITF. Muchísimas gracias. No te olvides que a pie de pantalla tenés nuestras redes sociales para que te puedas comunicar vía WhatsApp para cualquier consulta. Continuamos con más Taekwondo Argentino. El maestro Raúl Rossi, días antes de su viaje al Campeonato Mundial, como integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, nos cuenta los últimos detalles de su viaje a Alemania y también la actualidad de la escuela Jung-Do. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar de vuelta con ustedes. Aquí estamos en Gimnasio Physical Center, la sede de nuestra escuela Jung-Do. Y bueno, a días ya de viajar al Mundial de Alemania, haciendo los últimos preparativos, venimos trabajando fuerte y duro con nuestros alumnos para este evento. Siempre recordando que tenemos 3 alumnos de la escuela, directos de la escuela, clasificados para el Mundial en individuales. Ellos son Nils Wahlberg, clasificado en lucha, más de 85 kilos. Noelia Borelli, clasificada en lucha hasta 50 kilogramos. Sofía Rossi, juvenil, clasificada en lucha en la categoría de más de 65 kilos y en formas de primeros danes, y a su vez los 3 integrantes de la selección nacional también, en sus especialidades, ¿no? Así que bueno, trabajando muy fuerte con esto, obviamente para nosotros es un logro enorme, una felicidad inmensa, y estando a la altura de las circunstancias, trabajando muy duro, también haciendo trabajo dentro del cuerpo técnico con gente de la selección, compartiendo con muchos de los alumnos juveniles que están a mi cargo en la semana, que vienen a entrenar aquí a esta sede. Bueno, en realidad mucho trabajo, y fuera de lo deportivo, como ya habrán visto en alguna nota anterior, que tenemos nuestros infantiles también ya trabajando con miras al Centro Sudamericano que se va a realizar en el mes de septiembre acá en Argentina. Trabajando con todos los demás órdenes de nuestra escuela, con el regreso siempre de los alumnos, la gente que está comenzando nueva, aquellos que quieren hacer sus primeros pasos como competidor, aquellos que están haciendo sus primeros pasos como alumno, conociendo el arte, aquellos que quieren comenzar a dar clases y nutrir nuestro grupo de instructores, o sea, en fin, llevando adelante una serie de tareas, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. En lo que respecta a nuestra escuela, cuenta con más de 12 lugares de enseñanza. Bueno, nosotros aquí en Physical Center tenemos sede en el partido de San Martín, con otros lugares también de enseñanza aquí en San Martín. En total nucleamos unos 13 centros de enseñanza distribuidos, bueno, como recién dije, en San Martín, en Munro, en Vicente López, en Capital, Santos Lugares. Bueno, hay una serie de lugares de distrito donde nos estamos desarrollando, y nuestra idea es seguir expandiendo. Dentro de sus principales instructores están como graduaciones máximas Sebastián Pérez Leales, Sexto Dan, que también viaja a Alemania como coach. Tenemos los instructores mayores Fernando Vargas y Agustín Vargas, quintos danes en la zona de Munro. Está Sergio y Santiago Frascarelli también en zona de San Martín, quinto y cuarto dan. Maximiliano Lomo, tercer dan. Bueno, y después demás alumnos de segundos y primeros danes que también están haciendo sus primeros pasos como instructor, ayudando a todo este crecimiento de la escuela, distribuidos en todos estos lugares y con miras este año a abrir al menos 5 lugares más. Quiero también por este medio, no quisiera dejar pasar un agradecimiento enorme para la empresa RSD de cargas de transporte de cargas y logística, y a la empresa Ospred, que son quienes, bueno, nos han brindado su apoyo con un sponsor para justamente juntar fondos para estos chicos que viajan, para poder ayudarlos a solventar los gastos de su viaje. Realmente es un apoyo súper valioso, porque hoy todos los competidores, dada la situación
de nuestro país se les hace muy cuesta arriba y siempre está bueno estas empresas que piensan en los deportistas amateur, que brindan su apoyo, que acompañan de alguna manera todo este sueño de los chicos y de nosotros mismos de poder ir a otro país a defender nuestra bandera y representarnos. Así que la verdad que ellos hacen las cosas posible y quiero brindar por este medio ese agradecimiento enorme. Y desde ya invitar o pedir a cualquier otra empresa que le interese sumarse en un sponsor, a acompañar también a nuestros chicos y de alguna forma también llevar adelante ese sueño con lo que quieran, eso lo conversamos, pero para poder hacer algún apoyo económico de esta manera, algún sponsor, bueno, estamos abiertos y a la espera de esa posibilidad. Cabe aclarar que todas las actividades de la escuela, por supuesto, continúan más allá de lo deportivo y de este viaje al Mundial de Alemania. Mientras nosotros estamos viajando a Alemania, desde ya la escuela va a seguir a cargo de sus instructores mayores, más avanzados, o sea, ellos son los que se van a encargar de manejar el resto del alumnado, o sea, no solamente nos dedicamos a la parte deportiva, o sea, nuestra escuela tiene un desarrollo muy grande de lo que es el taekwondo tradicional. Y esto va a continuar, obviamente, en nuestra ausencia mientras estemos participando de este campeonato. Una vez de regreso del campeonato del mundo, vamos a tener una serie de compromisos deportivos que ya los tenemos asumidos de acá a fin de año, incluyendo un torneo en la provincia de Misiones, en Posadas, y desde ya como gran objetivo después del Mundial, el Centro Sudamericano, para lo cual estamos preparando un grupo bastante grande de gente. Y como dije antes, sin descuidar al resto del alumnado, con el resto de las actividades, con la enseñanza tradicional del arte. Desde ya, muy agradecido y esperando, bueno, encontrarnos en una próxima nota. Y bueno, a la espera de los éxitos y de lo bien que nos pueda ir en este torneo y en el resto de las actividades. Nos estamos viendo en una próxima entrevista. Escuela de Taekwondo Jundo, sede central, Gimnasio Physical Center, centro de entrenamiento, musculación, taekwondo, fitness, entrenamiento funcional, sparring deportivo, entrenamiento específico, tanto para competidores de élite como para público en general. Más de 25 años en la zona avalan la calidad del servicio y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece. Mateu 3588, San Martín. Alianza Argentina de Taekwondo, Taekwondo Internacional, estilo ITF. Desde hace 3 décadas, solo hacemos Taekwondo en serio. Somos artistas marciales y profesores de educación física abocados a la enseñanza. Presidente Walter Capurro, sexto dan. Máster Alejandro Criselli, séptimo dan. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. 5 preceptos que la Asociación de Taekwondo, ONAT ITF, con el instructor Roberto Riveros, sexto dan, ponen a diario en sus clases. Teléfono 1166-08-5730, Facebook Taekwondo ONAT ITF.
Segundo bloque de Taekwondo Argentino. Si te perdiste algún programa y querés volver a ver una nota, te recuerdo que podés visitarnos en nuestro canal de YouTube, que es Taekwondo Argentino TV. Continuamos con el programa así. El próximo domingo se realizará la séptima Copa IFAT en la ciudad de Lanús. Hablamos con su organizador, Pablo Ferreira. Queremos agradecerle a Taekwondo Argentino TV por la posibilidad de comunicarnos y contarles que estamos a pocos días de la Copa IFAT Ciudad de Lanús en su séptima edición, a realizarse en las instalaciones del Club Esportivo Alsina, Presidente Perón al 3100 de Valentín Alsina, el día 7 de abril. Estará realizada por IFAT, el Instituto Formativo Académico de Taekwondo, dirigido por su instructor Pablo Ferreira, y fiscalizada por ESID del maestro Héctor Mengoni, auspiciada también por la Secretaría de Deporte del municipio de Lanús. Estarán presentes alumnos de nuestras 12 filiales que tenemos en el municipio. También participarán 30 escuelas aproximadamente que formarán parte de esta nueva edición. Estarán presentes maestros destacados que algunos colaborarán con umpires de muchísima experiencia. Los maestros que vendrán son Héctor Mengoni, Fausto Mercado, Mónica Guardia, Ricardo Rieiro, Carlos Apriliano, Gabriel Méndez, Luis Cejas, Alejandro Banega, Germán Sánchez, Carlos Lorefice y Pablo Campos. Hasta ahora son los que están confirmados. Muchísimos instructores mayores también estarán presentes, comenzando en la parte de los eventos como Hernando García, Gustavo Miño, Luis Nievas, Juan Martínez, Raúl Elvarenga, se sumarán alrededor de 25 en su totalidad. De esta manera, les quiero agradecer por acompañarnos una vez más en el evento más importante de Taekwondo ITF dentro de nuestro municipio. Se dará comienzo a las 9 horas con las categorías infantiles GUP, donde se calificará de manera tradicional, tanto en forma como en lucha. En esta categoría la lucha se realizará al punto. Luego a las 13 horas seguirán los infantiles danes, juveniles GUP y senior GUP. A las 16 horas se citarán para el pesaje y el armado de las llaves los juveniles y adultos senior. Todos los competidores, después de las 13 horas, se trabajará de manera continua en la parte de lucha y en esta ocasión tendremos el sistema de puntuación electrónico. Auspician y colaboran con este evento Confitería Dolceana, Subsecretaría de Deportes Lanús, Zona Gráfica del IT, Grandmark, Sistema Electrónico Kick Teaming, Dinastía Marcial, Fuente de Noticias, Taekwondo Argentino TV, Oscar Jalemi y los clubes Esportivo Alsina, Villa Sarmiento y el club Mariano Moreno. Es uno de los primeros torneos del año y muy cercano al Campeonato Mundial, acercándose varios competidores de características internacionales y preparando su año exclusivo competitivo. Todo este evento se va a desarrollar en 5 áreas de competencia, con el sistema electrónico ya mencionado, el Keep Teaming. El cierre de la inscripción es el viernes 5 de abril, vía WhatsApp,
11 44 93 46 33 y vía mail pathtrainertkd@yahoo.com.ar. Como todos los años, hacemos que sea una gran fiesta deportiva. Para mejorar los horarios y la coordinación del evento, daremos comienzo con los infantiles, donde el objetivo principal es insertar al niño en el deporte, estimularlo para mejorar su desarrollo deportivo. Luego seguirán los mayores de 13 años, donde en este torneo, año tras año, sigue en crecimiento y es apoyado por grandes instructores, maestros, quienes engrandecen nuestra Copa IFAL. Gracias por darnos esta posibilidad de difundir lo que venimos haciendo hace más de 10 años en las competencias deportivas en la ciudad de Lanús. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el 7 de abril en la Copa IFAD Ciudad de Lanús. Última nota del día de hoy. Si quieres ser parte del programa, no te olvides de comunicarte al número de teléfono vía WhatsApp que figura al pie de pantalla. Seguimos con más Taekwondo argentino así. El instructor Roberto Riveros nos habla sobre el próximo encuentro deportivo de la Taekwondo ONNAT ITF. Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlos por medio de la Asociación Taekwondo ONNAT ITF al quinto encuentro deportivo que se va a desarrollar el próximo domingo 5 de mayo en las instalaciones del Club Independiente de Merlo. Ese día es un evento junto a los profesores organizado para toda la familia, para que todos lo puedan disfrutar. Van a haber tres sectores bien diferenciados: un sector para los más chiquitos, que es un área kid, con circuitos de competencia, un sector de formas y un desarrollo de lucha deportiva en todas las categorías. Queremos invitarlos a todos a participar de ese evento, que es un evento destinado a que puedan disfrutarlo y compartir algo diferente junto a nosotros. Queremos avisarles que toda información referida al evento la pueden solicitar directamente por medio de la página Asociación Taekwondo ONNAT ITF, por medio de Instagram a mi nombre, Roberto Andrés Riveros, o por medio del WhatsApp al 11 6608 5730. Y llegamos al final de Taekwondo Argentino. Gracias a todos los que nos estuvieron enviando mensajes vía WhatsApp. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario por este canal con más Taekwondo Argentino.